Para este trabajo voy a utilizar dos ganchos. Estos son antialérgicos, bueno, cualquier otro gancho nos serviría. Yo ante la duda siempre pongo antialérgicos porque suelen dar menos problemas. Antes de nada también les quiero pedir por favor que se suscriban, como sé que muchos pasáis. Es gratis suscribirse, por favor. Alambre de 0,8 milímetros y alambre de 0,4 milímetros. Bueno, yo de este ya he cortado dos tramos. También vamos a usar esas pequeñas amatistas que pedimos a la tienda NBIC. Son preciosas y podemos utilizar muchas porque al ser pequeñita el peso es poco. Bueno, yo he cortado un trozo aquí a ojo al azar. Este es un prototipo, quiere decir que no tengo otro igual. Puede haber parecido, como no. 21 y medio, pero probablemente, y además yo quiero que me sobre, ¿de acuerdo? Dos trocitos, uno para cada pendiente. Y comenzamos. Vamos a hacer algo que yo creía que sí estaba ya en el canal, pero por lo visto no está. Que va a ser bordear, en el borde ir cosiendo las cuentas. Es algo muy fácil y muy intuitivo. Y creo que todo el mundo debería saber hacerlo. Vamos a utilizar más o menos la mitad. No importa que sea exacto, es algo aproximado, ya que de uno de los cabos nos debe sobrar un poco. ¿Veis? Este derecho nos va a sobrar. Porque ahí vamos a hacer un hueco también en la parte central de la base. Y voy a hacer lo mismo con los dos. Ya sabéis que cuando hago los pendientes los suelo hacer de forma alternativa, ¿no? Cada uno pues hace las cosas en el orden que le parece. Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? En este caso estoy usando esta parte del mandril. Podría utilizar también un alicate normal, no hay pega en ello, pero bueno, ya que está aquí pues lo utilizo. Ya tenemos aquí doblado en el centro, pues ahora vamos a usar una parte más pequeña para hacer un círculo contiguo. O sea, vamos a hacer aquí un trébol, una lazada de trébol. Lo pegamos aquí al borde, luego ya iremos a ver. Voy ajustando aquí mejor. Iremos dando otra forma porque la base va a ser redondeada. En el otro lado lo mismo. Una cosa antes de que os pongáis a hacer esta pieza. Si no sois capaces, si no tenéis un nivel, bueno, un nivel, esto es para nivel medio, no, más bien. Si no sois capaces de ver un vídeo completo, probablemente no tenéis paciencia para las manualidades o necesitáis manualidades más rápidas, como por ejemplo papel o colorear o otra cosa. Así que luego me encuentro las preguntas ahí que está muy bien. Yo quiero que comentéis, por favor, comentar siempre. Me gusta saber que estáis ahí, que estáis atentos, que saludéis, que contéis cómo os va. Eso me gusta mucho, siempre que comentéis, ¿eh? Aunque sea dejar, no sé, un muñequito o algo, me hace ilusión, ¿no? Si nos importa, dejar un comentario y un like, ¿de acuerdo? Y tomaros las cosas con calma. Pues mis vídeos están pensados para que ustedes lo puedan realizar a la vez, ¿eh? Están pensados para eso. Así que creo que es una oportunidad de terminar a la vez que yo y de mejorarlo incluso, ¿no? Porque yo puedo cometer algún error que luego reparo. Ya sabéis que es raro que tenga cortes, ¿no? Y podéis irlo viendo y solucionando a la par.
incluso intentar evitar, ¿no? Cometer, si yo cometo algún error, pues podéis evitarlo vosotros. De hecho, por eso no me gusta cortarlo. Sobre todo cuando hay un fallo, es menos probable aún que corte. Bueno, ya tenemos aquí dos lazadas de trébol terminadas, dos lazadas triples. Vamos a terminar de encajar todo. Es aquí en el segundo mandril. Y está igual la del centro, que parece que quedó aquí un pelín achatada. Ah, pues no. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, fijaos, ya sin hacer la forma ni nada, vamos a ir enrollando. Esto podíamos aplanarlo con el martillo, pero no es necesario. Y como sé que muchos tenéis dificultades para eso, pues yo voy a ir directamente a enrollar sin utilizar el martillo. Como veis, estos dos tamaños son muy apropiados, ¿eh? El 0.8 y el 0.4 para hacer muchas cosas. Y ya si tenéis el 0.6, pues con cobre, con esos tres grosores, podéis trabajar perfectamente tejido, bases de todo, de todo, de todo. Bueno, voy a ver cuánto corto para deciros una aproximación, pero bueno, aquí hay 30, por lo menos un metro voy a cortar, como mínimo, quizás un poco más, depende. Y si veo que es mucho o es poco, pues ya para el otro pendiente, pues lo sé. Bueno, 10 centímetros más, pues ya vendría a ser un metro. Un metro o un metro y pico. Y ahora voy a doblar por la mitad. Voy a doblar por la mitad porque voy a empezar a... ¿Y esto qué hace, hombre? Voy a empezar a enrollar, fijaos. Aquí está doblado por la mitad. Voy a empezar a enrollar por el centro de la pieza, hacia un lado y hacia el otro. Por eso lo he doblado por la mitad, para tener la misma cantidad de alambre en un lado que en el otro. Ya está aquí doblado por la mitad, ¿no? Pues ya podemos empezar a enrollar. Eso aquí en el centro y a dar vueltas. Podéis empezar a continuación de la lazada, Eso ya también es cosa muy personal. Y esto es lo entretenido, sin más, no tiene ninguna habilidad especial hacer este enrollado, solo paciencia, no correr, no montarse. Si te equivocas, pues bueno, pues una vuelta para atrás y continúas, ¿no? Pero cuando son cosas así tan fáciles, pues no conviene, ¿no?, que esté montado ni que lleve ahí alteraciones extrañas, porque realmente no merece la pena. Muy muy adecuada esta marca de alambre, en todos los grosores. Lo que no lo he visto es mayor de 0.8, pero ya os he dicho que 0.8 está muy bien para casi todos los diseños. Incluso también es muy apropiado porque podemos con esto engarzar perlas y cuentas pequeñitas que suelen tener un agujero inferior, ¿no?, que las otras cuentas. Bueno, ya hemos atado aquí la lazada, unas vueltas en el centro, y como ya no nos cabe más, pues nos vamos a ir aquí, entre una lazada y otra. Y vamos a ir ajustando muy bien. Yo creo que aquí por lo menos dos vueltas nos caben, Dos. Sí, suficiente. Dos, tres, no. Dos. Entre una lazada y otra, dos. Realmente esta es la función que tiene, es de continuación y decorativa. Aquí no va a ir ninguna cuenta bordeando, podríamos empezar a continuación. Me paso al último huequito de la lazada del lateral y sigo enrollando, y esto es todo igual. Todo igual, no montarse, no liarla. Eso va a hacer que quede muy ordenada la pieza y muy bien.
Vamos a ver, tres vueltas le he dado a esta. Va a ver si puedo una más. Sí, puedo hacer aquí cuatro vueltas. Depende del agujerito que tengáis, ¿no? Si yo estoy contando cuatro, no quiere decir que ustedes tengan que cortar el mismo número, ¿de acuerdo? Ahí va. Cuatro. Perfecto. Aquí va a ir bien tupidito. Y ya empezamos aquí. Una, dos, tres y cuatro. Lo voy a dejar aquí abajo y voy a seguir por el otro lado. Aquí dimos cinco vueltas en el centro de esta lazada. Lo voy a ajustar mejor para poder contar el número y demás. 5 está bien, 4 en las pequeñas. Y aquí entre una y otra dimos 2, pues aquí vamos a dar el mismo número de vueltas. Por eso es muy bueno hacer uno y el otro, de forma alternativa, para no equivocarnos en estos números de vuelta. Aunque puede parecer insignificante, ¿no? Con un 0,4, pero si están iguales, pues mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a dar aquí también las mismas vueltas. Aquí tenemos 2. Si se os vicia, hacia detrás con el dedo. No utilicéis el alicate plastificado. No es necesario ni es para este alambre. De hecho, se puede cascar, ¿eh? Si tiene un doblez y se vicia, se puede romper. Eso es para otro tipo de alambres. Para ese alambre con polímeros desconocidos que tenéis por ahí en Latinoamérica. Y es vuestro vendedor, sabe qué herramientas tener, ¿eh? Hombre, siempre que sea un vendedor honesto. También en las tiendas que yo compro, si preguntan algo, te orientan, ¿eh? No creeros que por ser una gran tienda, pues no ayudan a sus clientes. Sí ayudan igual, ¿eh? La mayoría tienen también su propio canal. Bueno, pues aquí hemos dado 4 vueltas. Lo mismo en una cuenta que en la otra. Voy aquí a poner todas derechitas. Y voy a fijarme bien. Pues sí. Pues continuamos ya por fuera de la lazada. Aquí dimos 4, pues aquí igual. 3 y 4. Tiramos de los cabos. Esto no importa ahora que esté torcido, ni derecho, ni nada. Luego ya le vamos a dar la forma. Porque enrollar así nos va a resultar más fácil que si cerramos el círculo. Bueno, y aquí tenemos esta pequeña cuenta de amatista, que son las que vamos a ir utilizando. Recordad que he cortado un metro, del fino, un metro aproximadamente. Si me sobra, pues lo usaré para otra cosa. Fijaos, el alambre está por la parte de encima, pues luego va a continuar por la de abajo, como si fuera girando, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante en este caso. Vamos a poner aquí la cuenta derecha, que estén los agujeros aquí en vertical. Vemos que no va bien, pues hacia atrás, que es momento. Ya está, ya tenemos aquí una de las cuentas colocadas. Aquí vemos 4 vueltecitas, pues vamos a probar igual 4, 2, 3 y 4. Y ya podemos colocar la otra cuenta. Si os cuesta trabajo que quede así de forma inclinada, pues podéis usar aquí para doblar con la parte aquí el alicate para que quede a la misma altura. Pero bueno, ya el mismo grosor de la cuenta pues sirve de tope, ¿no? Fijaos que tenéis también bolitas muy pequeñitas, sobre todo cuentas de perla y demás. Que fijaos,
va por encima, pues el otro por el otro lado. Ya estaba yo equivocándome, ¿veis? Hay que prestar más atención y no ser tan loro como yo. Una, dos, tres y cuatro. Es muy, muy fácil este diseño, ¿eh? Te animo si nunca han bordeado así con cuentas que lo hagan, ¿eh? Y aquí podemos hacer el pequeño doblez para continuar. Fijaos que queda muy recto de este modo. Igual. Ah, se avanza bastante, poniendo bolitas. Fijaos que con todo lo que charlo y todo, pues ya llevamos ahí un tramito, ¿eh? Una. A ver, ¿a qué me he equivocado? Fijaos. Os voy a decir en lo que me estaba equivocando para que no os equivoquéis vosotros, ¿de acuerdo? Primero voy a quitar el doblez. Va montado por aquí encima, ¿eh? Por este lado. Pues yo tengo que continuar la vuelta por el otro lado. Y yo ya iba a continuarla por encima. Y no es. Es así, ¿de acuerdo? Por encima y este por detrás. Visto lo visto, pues seguimos. Una, dos, tres y cuatro. Aquí empujamos un poquito para que quede bien ajustado. Y ponemos la otra bola a continuación. Ya lo he puesto mirando por detrás, ¿veis? Así tengo menos margen a error. A ver si veo el agujerito. Ahí. Tiene un color muy bonito esta amatista. Yo la tengo más clara, más morada, más oscura, pero este me ha agradado mucho porque es un color intermedio que agrada a la mayoría. Vamos a ver aquí. Por delante, por detrás. Ese fallo hay que mirarlo de cerca porque si tiendo a equivocarme yo que lo he hecho tantas veces, pues el que no lo ha hecho puede pasarle. 3 y 4. Vale, voy a poner una más y luego voy a seguir por el otro lado del pendiente. Ya sabéis que con el otro tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Y este doblez que estoy haciendo no es necesario, ¿eh? Y por delante, pues el otro cabo por detrás. Es simplemente por comodidad, para que queden en más línea recta, pero no hace falta. Y un metro va sobrado, como ya veis, ¿eh? Va sobrado. Uno, dos, tres y cuatro. Dejamos aquí hacia el exterior. Y ya hemos hecho 5. Sin charlar hubiera hecho 10. Pero no hay prisa, ¿eh? Prisa no, por favor. En esto no podéis tener prisa nunca jamás. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Esto no hace falta, pero bueno, hace que nos ayuda a que quede más recto, ¿no? Ya tenemos aquí, está montado por arriba, pues nos llevamos el otro cabo hacia la parte de detrás. Cuatro vueltas igual. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a la siguiente cuenta. Fácil, ¿verdad? Se puede hacer una pulsera o lo que quieras con esto. Y es más rápido de lo que parece, ¿verdad? Porque las bolitas que vamos poniendo te ahorran de enrollar un buen trozo, ¿eh? Por delante, por detrás, como si estuviéramos rotando todo el rato. Una,
2, 3 y 4. A veces las apariencias de los trabajos engañan, ¿eh? Porque vemos vueltas y bolitas y decimos, ¡buah! Esto se va a tardar mucho o va a ser muy difícil, y no es la realidad. Y otras cosas que parecen muy simples, por ejemplo, cosas, piezas muy sencillas, pero a lo mejor están en equilibrio y tienen a lo mejor alguna dificultad, ¿no? Necesitan más tiempo y demás. La apariencia engaña. Hasta que no se hace, no se sabe la dificultad. 1, 2, 3, 4. Así que si no habéis hecho esto nunca, de bordear así, pues hacerlo, que queda muy muy bonito, ¿eh? Procurar no utilizar cuentas muy pesadas si es para pendiente, eso es lógico, ¿no? Que sean pequeñitas. Aquí tenemos otra puesta. El cabo salió de delante, pues ahora para la parte de detrás. Y es que así va a quedar mejor atado, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Y listo. Una más. Vamos a ir poniendo conforme veamos conveniente. De momento tenemos 5 a cada lado. Parte de delante por el cabo hacia atrás. 1, 2, 3 y 4. Igual que 4, podíamos dar 2. Si andáis muy justitos con el alambre y eso, que siempre tendéis a cortar menos, pues en vez de dar aquí 4 vueltas, pues dar 5 o 6, por si tenéis que agregar, ¿eh? Así vais a poder agregar sin problema y no se va a notar. Bueno, 5 creo que lo va a poner una más. 6 en cada lado, tendrá un total de 2. Ya iremos viendo cuánta le vamos poniendo. Yo os digo que siempre, casi siempre, es un prototipo. Aunque ya haya realizado piezas muy similares, pues no son las mismas, ¿eh? Seguí confundiéndome algunas, y digo algunas porque son las mujeres las que más hablan, con la procedencia que tengo. Yo soy de España, Sevilla. Esto está al sur, en Andalucía. 2, 3, 4. No sé cómo confundir tantos acentos, pero está muy lejos, ¿no? España está muy lejos, por ejemplo, de Puerto Rico. Y es más fácil confundir a un uruguayo con un argentino, ¿no? Por el acento. Pues sí, soy de España. Hay otras compañeras aquí que tienen canales también, ¿no? Pero... y aunque viven en España, no son de España. Y obviamente en el acento, pues, algo se nota, ¿no? De hecho, no conozco ningún canal de una española de este tipo, ¿eh? Me imagino que es porque como al cambio de moneda, pues, no deja nada, pues, ni se molesta. Aunque normalmente las cosas de arte se hacen porque gustan sin más, ¿eh? Bueno, hemos colocado 6 en cada lado. 4 vueltas aquí. 1, 2, 3 y 4. Viajamos hacia el exterior como hemos hecho con el otro. Podemos poner una más. 6, 7. No pesa, obviamente no pesa. Así que vamos a poner una más. Siempre hay lugar de desenrollar hacia detrás. Si esto no nos conviene o si no nos gusta. Yo creo que como el borde ya es bastante decorativo, tampoco hace falta que tenga
una forma espectacular, y menos con esta piedra tan bonita. Así que con esos dos cabitos vamos a poder terminarlo y que quede bastante curioso. Otra más. Este va por delante, el otro cabo por detrás. Una, dos, tres y cuatro. Y queda hacia el exterior. Aquí hay 7, pues aquí otras 7. Bueno, pues dejen los comentarios, que me gusta leer. Yo no veo a nadie nunca y así charlo. ¿Qué hacen y eso? ¿Vale? 3. Vale, aquí están 4 por delante, sí, perfecto. Y aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, pues iría doblado así, hacia arriba. Bueno, pues aquí ya podemos cortar, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos cortar. Este alicate, bueno, ya sabéis que tengo uno rojo que corta muy bien. Este también, ¿no? No sé cuál mejor porque este lo he trillado menos. Pero tiene esto. Esto me gusta mucho, ¿eh? Para los que le duelen las manitas y eso, pues va genial, ¿no? Va genial y además es muy barato, ¿eh? Tan barato que se queda uno pensando si lo compra o no. Todo lo que nos ha sobrado aquí, yo creo que con 50 centímetros tenemos bastante para esto, pero aún así yo prefiero cortar más y eso lo uso para otra cosa y listo. Muy bonito, el color es prácticamente igual que el otro, como ya veis. De hecho, bueno, es la misma marca, pues el color es igual. A veces no pasa, Fijaos bien que hay marcas que tienen muchos tonos diferentes. Bueno, yo voy a hacer lo mismo con la otra parte. No me gusta colgar, pero sé que tenéis mucha prisa, no sé por qué. Y ahora os explico cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, esta vez corté 60 centímetros y fijaos la mierdecilla que me ha quedado. Eso quiere decir que... vale, que 70, 80, un metro está bien. Si os sobra, pues lo usáis para otra cosa. No vaya a ser que uséis una bola un pelín más grande o lo que sea, ¿sabéis? Y luego os encontréis con la sorpresa. Bueno, vamos a acabar esto. Esto tenemos dos formas de realizarla. Podemos hacer un trébol interior, igual que hemos hecho aquí. O podemos hacer una argollita sin más, que es lo que yo voy a realizar. Porque considero que con el bisel que tiene aquí de las bolas y demás, ya está lo suficientemente cargado. Y luego también le vamos a poner bolitas pequeñitas. Yo he estado engarzando aquí muchas. Voy a hacer aquí un pequeño doblez a la par. Para, a ver... para que quede lo más similar posible. Aquí, vale, estupendo. Allá, y no voy a poder hacer los dos a la vez. A ver cómo... Este alicate. Vamos a... ahí, con calma todo. Con calma todo. Sin calma nada. Aquí va. Ya está. Vale. Y en el otro lado igual. Vamos a tomar esta como medida. Vamos a doblar aquí. Ya tenemos los dos lados lo más similares posible. Lo mismo en el otro lado. Eso no quiere decir que luego tengamos que corregir un poquito, pero por lo menos la medida es
prácticamente la misma. Aquí está bien. Vale, pues aquí doblamos igual. Vamos a mirar ahí, perfecto. Luego ya podemos ir ajustando para hacer un círculo y demás, que es lo que yo voy a hacer. Podéis hacer un cuadrado o cualquier otra forma. Para esto pues podemos usar, pues no sé, cualquier molde que tengamos a la mano. Yo tengo aquí el mandril, pues bueno, pues voy a utilizar el mandril. Vale, más o menos para darle el círculo. Y luego con el otro pues lo mismo. Luego ya podemos terminarlo de forma manual. Para hacer, por lo menos irle dando la forma. Listo. Vamos a ir aquí girando para hacer el círculo más derecho. Yo digo que podríamos haberlo enrollado así, ¿no? De forma redondeada. No hay pega alguna en ello, pero bueno, cada uno hace las cosas como le parece más cómodo. Yo creo que enrollar así es mucho más fácil, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer una vueltecita aquí. Aquí vamos a hacer una vueltecita. Ya hemos hecho trabajos similares, ¿eh? O sea que no es tan complicado. Vale, el otro lo hago más adelante para que podáis verlo mejor, ¿de acuerdo? Que estoy trabajando en la parte de detrás. Bueno, voy a usar esto como medida. Podríamos hacerlo también con el otro alicate, ¿eh? Aquí está la medida. Pues ahora este cabito lo llevamos hacia arriba. Y aquí con este trozo vamos a enrollar. Ya os digo que igual que el círculo podríamos hacer una espiral. De hecho, bueno, pues haremos otro trabajo con una lazada de trébol en el interior, para que veáis que se hace exactamente igual de fácil. Bueno, tres vueltas está bien, y como veis el trocito que nos sobra es muy pequeño y lo necesitamos como sobrante para poder enrollar sin tener que tirar demasiado. O sea que yo lo veo la medida apropiada, ¿eh? Cortamos en la parte de detrás y ajustamos todo bien. Esto es una miseria. Aquí podemos engarzar alguna bolita, ¿no? De hecho, yo tengo aquí ya un cabito de haber engarzado antes. Un poquito más aquí. Pues eso, este alicate va muy muy bien. Y bueno, pues
tiene dolor en las manos, es muy adecuado, ¿eh? Se vende en todas las tiendas, no me preguntéis dónde, porque es que se vende absolutamente en todas, no hay una sola que no lo haya. Y si no lo hay como este, pues lo hay similar, el mango es lo que importa en este caso, ¿no? El rojo corta muy bien, pero bueno, no es adecuado para todo el mundo. Bueno, pues aquí podemos incluso ya colocar el gancho. Vemos que corta aquí. Yo sé que un poquito más, pero bueno, yo prefiero hacerlo muchas veces en dos cortes, con la idea de no meter la pata, que es mucho mejor, porque para ese poquito, pues bueno. Y vamos a colocar la punta del cierre hacia el corte para que quede a la cara de atrás y la parte vista quede enrollado aquí sin más. Ahora sí, con mucho cuidado, sí podemos ir dándole la forma. Y colocando todas las bolitas a la misma distancia y demás, aunque vemos que sí, está correcto. Así ya queda bastante bien, ¿verdad? No necesita mucho más, sino una bolita aquí, un par aquí, pero bueno, yo quiero poner más. De hecho, por eso cogí bolitas más pequeñas, para poder... Fijaos, este lo voy a hacer por delante para que lo veáis mejor. Voy a usar la misma medida, que es esta parte, la que he utilizado antes. Esta medida. Hacemos el círculo. Hacemos aquí el circulito. Comprobamos que sean lo más similares posible. En este caso el anterior es un pelín más grande, pues bueno, pues le damos hacia arriba y listo. Ya tenemos aquí un doblez hacia arriba, que aquí es donde vamos a enrollar. Como ya tenemos aquí la marca que le hicimos antes a los dos iguales, pues es fácil de saber dónde va a enrollar. Solo doblamos aquí un pelín más para que esté más fácil para enrollar y listo. Y aquí enrollamos sus tres vueltas como hemos hecho con el anterior. Si cortáis más, mejor, así cuesta menos enrollarlo, ¿eh? Aunque este alambre ya sabéis que es muy amable, muy dócil, pues si tenéis un tramo para tirar, pues mejor, ¿no? Ya tenemos aquí las tres vueltas, pues ya podemos también cortar otro pedacito. Este ya, bueno, para un par de argollitas nos puede servir, ¿no? Pues vamos a acabar de ajustar aquí. Y ya podemos poner el cierre como hemos hecho con el otro.
Listo. Corte hacia detrás, punta hacia el mismo sitio. Para que a la cara vista no se vea ese corte. Ahora le terminamos de dar la forma como hemos hecho con el otro. Aquí. Centrando, revisando, mirando. A ver que esté todo lo más correcto posible. Y vemos que son muy iguales, ¿no? Porque igual es igual, no existe. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fijaos todas las bolitas que yo he ido engarzando. Estos restos de alambre, bueno, este no porque es muy pequeño, pero nos pueden servir para esto. Pero a mí me gusta ir engarzando muchas de estas pequeñas bolitas. Y a ver, aquí tengo unas cuantas. Hago unos engarces muy pequeñitos y luego voy haciendo los engarces de la parte de arriba. Y luego ya pues tengo muchos, ya sabéis que yo soy muy especial, los voy colocando como conforme voy viendo, conforme me va gustando. Voy a poner aquí uno más largo a continuación de esta. Poner dos bolitas. A mí me gustan alargados o redonditos. Hay que los acelerados, bueno, yo tampoco lo critico, ¿no? Pero lo veo así, más ordenadito, ¿eh? Bueno, vamos a pegar aquí uno de los abalorios. Y este sí le voy a dar forma de cruz. La costumbre de el trabajar con toda la varita llena de abalorio, ¿no? manías. Este lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo aquí o aquí. Bueno, lo voy a poner de momento en la parte central. Y esto es lo que vamos a ir haciendo ya, colocando pequeños abalorios conforme nos vayan gustando. Así que voy a ir haciendo lo mismo justo en el otro lado. Ya que se cae, vale, vamos. Y le doy la forma de cruz. Bueno, eso es algo lo que le interese a cada uno, ¿no? A mí en este caso me interesa para que quede así. Voy a quitar estas dos bolitas de aquí. Y coloco en el otro lado. Fijaos si grabo todo ese engarce de bolerío, ¿no? Lo que iban a ver del vídeo, 2 minutos probablemente. Coloco y listo. Ya tengo una aquí en el centro. Ya así sola queda bien, ¿verdad? ¿No? Pero yo lo voy a ir haciendo de otro modo. Estas dos las voy a apartar porque muy probablemente las coloque en la parte de... No, muy probable no, las voy a colocar ya. Como no me ha sobrado ningún cachito para eso, pues
las meto aquí, no hace falta que corte nada del rollo, en este caso no. Aquí está. Bueno, ya le podemos poner una de estas que va a ir en la parte de abajo. Esas tienen, como ya habéis visto, el engarce más pequeño. Esta la colocamos aquí. Es igual, vamos a hacer muy despacio el engarce, aunque yo sé que la mayoría sabéis hacerlo, pero por si alguien es nuevo y ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, ¿veis? Primero hago el medio círculo, luego tiro hacia detrás. Fijaos todo lo que tiro, por algo será, ¿no? Colocamos el abalorio este, que va a ser el de abajo, cerramos. Vemos que todo queda aquí redondeado o en forma de lágrima. Esa es la forma correcta, que quede el derecho. Y aquí el otro. Yo no corto, Yo no corto, yo primero hago el círculo. Siempre que sea posible lo hago primero y luego corto. Otra cosa es que tenga ya el tramo cortado. Eso no quiere decir que otros lo hagan mal, No andéis por ahí corrigiendo a gente que lleva ya tanto tiempo, porque cada uno hace las cosas como le parece mejor. Lo importante es el resultado, ¿no? En este caso, el resultado que le dé a la persona y que le dé al alumno también, ¿no? A lo mejor le va mejor o tiene otra forma. Bueno, así ya queda muy chulo, ¿verdad? ¿No? Pero yo voy a ir siguiendo poniendo bolitas, Poniendo bolitas. De momento voy a ir poniendo en estos laterales que están vacíos. Voy poniendo en uno, en el otro, así no me equivoco. Si voy poniendo de forma alternativa en un lado, en otro, en un pendiente y en otro, pues me equivocaré menos. Vamos al otro pendiente. No sé si está quedando el hueco muy... Ahora. Más para atrás, Más para atrás. Más redondo. Otro en el otro lado. Así que si abrís, pues tiráis para atrás. Otros tienen la costumbre de abrir lateral. Bueno, también depende qué pieza sea, Y depende qué material, Porque algunos se deforman y por eso hacen eso. Fijaos qué bonito está así ya, ¿no? Pero yo lo voy a recargar porque en este caso se puede, no pesa demasiado aún, está bien. Pues me voy a ir otra vez a la parte del centro. Parte del centro y voy poniendo aquí en los laterales del centro. Esto ya al gusto, ¿no? Porque así tal como está, pues también está muy bien, ¿no? Al otro pendiente. Y así voy colocando hasta que yo vea que me gusta. Si yo veo que es suficiente, me sobra molita, pues bueno, la guardo para otro trabajo, ya que están así engarzadas. Pero yo creo que es muy probable que las use todas,
o incluso alguna más, depende, vaya viendo yo por un lado y al otro. Listo. Vamos ahora a la parte central que tiene el agujero ahí más grande y colocamos también una a cada lado. Está muy bonito así ya, ¿eh? Estoy recargando, es raro en mí, ¿verdad? Pero con bolitas tan pequeñas, pues me agrada, me gusta. Así que aún no pesa demasiado, está bien contrapesado. A la vista que le da el bisel, las bolas que van bordeando le da una vista espectacular y lo facilísimo que es de realizar, ¿eh? Además, de este modo, con el alambre finito podéis aprovechar muchas bolas que tienen el agujero pequeñito, ¿eh? Por ejemplo, las perlas suelen tener un agujero muy pequeñito. Vamos a ver si el próximo podemos usar perla. Bueno, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Pues podemos poner aquí uno en cada lado de la parte de debajo. Nos va a sobrar uno si es que no se pierde. Antes se me han caído por ahí. Podemos ponerlo aquí en la parte central o aquí en el lateral. Yo voy a probar en el lateral. Si no me gusta, pues lo voy mudando. Pues es tan fácil como abrir el engarce y mudarla de sitio. Así, pues la veo bien aquí. Sí. Así que lleva 3, 3 en el centro, 3 en la parte de arriba y 2 en la lateral. Movimiento, movimiento y no demasiado peso a pesar de llevar piedras porque son muy pequeñitas. Esto vamos a cerrar bien, ¿eh? Cuidado aquí. Ahora sí. Esta la voy a guardar en su casillero. Y estas son las próximas que voy a utilizar, ¿eh? Me gustan mucho. Pues yo no sé si una pulsera o un collar, ya lo iré pensando. Y me falta una aquí en este lateral. Si hacéis tantísimos engarces así, pues vais a coger una agilidad asombrosa. Bueno, ya está terminado nuestro laborioso, que no difícil, trabajo de hoy. No olvides, por favor, suscríbete, es gratis. Sé que pasa muchas veces y no estás suscrito, suscríbete, no, no pasa nada. Solo está ahí sin más. Una suscripción más que nos ayuda a los pequeños creadores. Comenta, dale like, que es muy importante. YouTube nos está mal posicionamiento a los canales pequeñitos, así que ayuda un poco en eso. Y si te ha gustado este tutorial, por favor den like. Muchas gracias y hasta otra.